Estamos platicando con Stephanie Jiménez, que es pues la portera del Atlético San Luis. Es un referente, tiene impacto en redes sociales, está preparada y pues obviamente tiene siempre de alguna manera los reflectores, y ella lo sabe. Y es muy modesta porque también dice, yo me puse a hacer algo en redes sociales y no sé ni cómo. Y no, sí sabes, porque llegar a 825 mil seguidores es porque proyectas, porque tienes capacidad y te buscan las empresas para que les hagas también publicidad a sus productos. Eso habla de que confían en ti porque sabes cómo promocionar sus productos, y eso es alterno a tu actividad futbolística. ¿Y te va bien? ¿O casi es por amor al arte? No, sí, claro. Sí, va bien, me va bien. Te va bien, perfecto. Y en el aspecto económico a las mujeres que están desarrollándose profesionalmente ahorita, ¿cómo podrías tú considerar ¿se les paga bien? ¿Crees que es justo? ¿Está bien retribuido lo que ustedes hacen? ¿O es abismal con lo de los hombres? La verdad es que creo que es un tema muy complejo, ¿no? La liga es nueva, siento que el fútbol profesional aquí en México pues es relativamente algo nuevo, entonces siento que es progresivo, ¿sabes? Lo del pago, obviamente siento que también nos merecemos ganar como... Como los hombres, claro. Como profesional, como lo profesional que somos. Pero pues también se entiende, ¿no? Que es progresivo, que la liga es nueva. Y yo siento que vamos muy bien, ¿no? La verdad es que de al inicio hasta ahorita hemos avanzado muchísimo. Y yo espero poder llegar a eso, ¿no? A igual que la varonil. Porque yo siento que no lo merecemos. Y un tema que obviamente está preocupante, lo que se da, esa pasión que se da en los estadios, que vemos que al ser un fenómeno social, a veces hasta factores externos influyen en un terreno de juego, o bueno, no tanto en el terreno de juego, pero en la tribuna, a veces hasta cuestiones extracancha se representan mucho. En el caso de la afición que asiste a los partidos de la femenil, ¿tú ves una gran diferencia con el de la varonil? Sí, claro, pero te digo, yo siento que van de la mano, ¿no? Porque también pues la gente, pues es algo nuevo, obviamente se va incorporando poco a poco, la verdad es que también hemos dado resultados, entonces pues la gente pues se va interesando en nosotros, ¿no? Y te digo, yo siento que es progresivo, y la verdad es que me ha tocado que, o sea, hasta la, bueno, ahorita la fecha, o sea, se llenan estadios en la femenil, o sea, de hecho... ¿Cuáles son los estadios donde más gente va? En Monterrey, sí, obviamente, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, hace como 2, 3 años se rompió un récord. Un récord. Entonces, te digo, habla muchísimo, habla de que sí estamos avanzando, y te digo, pero es progresivo, tiene apenas 4, 5 años la liga va a cumplir, entonces, pues, relativamente es nueva. Entonces, Monterrey, muy bien. Sí, claro. ¿Dónde más hay llenos? Pues Tigres, Monterrey, aquí también. Yo veo, o sea, la verdad es que a mí es de las aficiones que más viene al estadio. No sé, la verdad es que en varios Juárez también me tocó. Entonces, tú lo que nos platicas es que tú sí tienes muy clara que este es un proceso, pero va bien. Sí. Va bien la cosa. Y de lo que te platicaba de esta cuestión de del fenómeno social en lo que se ha convertido el fútbol, y lo que sucede en las tribunas con esta violencia que se ha vivido en Monterrey, no se diga, a veces esa polarización en la misma ciudad, con las decisiones que se han tomado ahorita, tanto desde el aspecto administrativo como en lo deportivo, ¿lo ves bien las decisiones que se tomaron para contener los brotes de violencia? Sí, claro. También siento que pues fue muy lamentable lo que pasó, y obviamente se tienen que poner sanciones para que no vuelva a pasar. Y también yo siento que nosotros, ¿no?, también hay que poner de nuestra parte para que pues todo esto mejore y no vuelva a pasar. Para finalizar, ¿tú cómo te visualizas en 2 años? ¿Qué planes tienes en tu vida? La verdad es que seguir creciendo, ¿no? Seguir aportando minutos a la liga, crecer
futbolísticamente. Y pues bueno, también mi plan es irme a Europa. Ah, bueno, qué bueno. ¿Cómo estás de la lesión? ¿Ya recuperada? Sí, ahí vamos, no al 100%, pero ya, ya me incorporé al equipo y pues también ahí poco a poco. Fíjate que hablando de tu lesión, creo que ese fue un tema, y tú que estás manejando las redes sociales, generó toda una controversia, la gran mayoría a favor de lo siguiente. Stephanie está en un lado de su portería, lleva el balón, de repente, ¡pum!, te lesionas la rodilla, obviamente te caes, llega la delantera del equipo femenil de Toluca y anota gol. Y bueno, vimos como en otros lados, jugadas parecidas, el equipo rival detuvo el balón para que no fuera gol. En este caso, el equipo de Toluca inclusive hasta sacó un comunicado donde trataba de justificar el gol y que no había sido en mala onda y todo eso. Pero fíjate que desde ahí, tanto sea varonil o sea femenil, o en la vida personal, yo creo que ahí también tienen que ver esos valores de que se deben trasladar. Y en otros partidos sí se dieron casos contrarios, ¿no? Y todo el mundo los aplaudió. Sí. En el caso de Toluca, pues lo intentaron justificar. ¿Tú cómo viste esto? Bueno, la verdad es que, digo, no me quiero meter mucho en el tema, ya pasó. Y la verdad es que ahorita estoy más enfocada en mi recuperación. Digo, sí, pues fue un tema muy difícil, ¿no? Tanto para mí, porque pues fue mi integridad, más que nada. Pero bueno, mi lesión no fue culpa de nadie, y ni mía, ni del rival, ni nada. O sea, entonces... Pero digamos, sí hubiera sido un buen detalle que mejor se hubiera detenido. Ya sí, pasó, claro, pero al final de cuentas, desde ahí yo creo que es padre inculcar esos claro, valores. Claro, no todos los equipos, bueno, hay que demostrar, ¿no? Que no todas las personas, ni los equipos ni los clubes, somos iguales, y esto es como para que nos sirva y que no vuelva a pasar. Perfecto. Entonces, qué padre que tengas esas ganas de intentar irte a Europa. Son ligas muy bien consolidadas. Ha habido varias mexicanas como Charlyn Correa, la misma Maribel Domínguez, varias que han estado emigrando al fútbol español. Uh-huh. Y me imagino que tú tienes más claro cómo se está desarrollando el fútbol femenil en otras latitudes. Y qué padre que tengas ese sueño. Me imagino que también por la forma que tu desarrollo que has tenido, pues también varios equipos de los que se le llaman grandes, pues de rato van a hacerte una oferta, y pues te deseo mucho éxito. Gracias. Y pues me da gusto que ya estés bien, que vayas bien de tu lesión, que veas que el fútbol en San Luis, la afición reacciona, que las familias estén apoyando a las niñas que quieran jugar fútbol. Me da gusto también que nos compartas tu sentir, tu visión. Y pues nada, agradecerte que esta mañana hayas estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Pues ya saben que este es un espacio para voces como la tuya, voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y nos vemos el próximo miércoles aquí en Libertad de Opinión. Muchas gracias.